Hola a todos de nuevo. Os traigo el otro unboxing que os comenté, que lo tenemos en esta cajita, que es un pack de dos protectores del cristal, concretamente para el Apple Watch. Vale, comprado dos, vienen separados, pero son dos. ¿Por qué dos? ¿O por qué he elegido dos? Pues muy simple, porque como hubiera elegido uno, como meta la pata, ¿sabe? Pues la liamos. Como veis, de 2,15 Apple Watch de 42 milímetros. Y vamos a verla. Y vamos a intentar colocarlo. Si puedo. No soy capaz de sacarla de aquí. Siempre tengo este. Ay, ahí viene. Vale, aquí está. Aquí está la cajita. Y vamos a ver si somos capaces de colocarlo. Como siempre, viene con nuestro web y dry, mojado y seco, para limpiar el cristal. Y aquí tendremos el cristalico. Como veis, pequeño, si es que lo podéis ver, claro. Más pequeño no puede ser. Pack. Sticker help to remove this mark from skinwear, please. Y ya está. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos con la colocación de un cristal templado en concretamente el Apple Watch. Y ahora el seco. Si no, para sacarlo. Vale. Bueno, está limpito, limpito, limpito. En teoría, debemos de poner el cristal. Voy a limpiar mejor porque veo polvo. Siempre hay polvo en esta casa. Es capaz de quitarlo sin problema. Está ahí. Vale, quitado, y ahora una colocación. Intentando colocarlo medio correctamente. Ahí va. Ahí está colocado. Ahí está colocado. Y ahora cogemos de nuevo el mojado. Para colocarlo bien. Me ha quedado un poquito ladeado. Mira, pero es que es difícil. Difícil colocar un cristal templado en el Apple Watch. Difícil. Bueno, si funciona. El Tap Engine funciona. Aplicaciones. Se mueve correctamente, con lo cual funciona. Y esta ha sido la colocación del cristal templado en mi Apple Watch, que evidentemente debería de estar un poquito más hacia abajo y más hacia la derecha, ¿vale? Pero bueno, así es como hay que colocarlo. Espero que os hubiera gustado y hasta el próximo unboxing. Y esta vez un cristal templado. Hasta la próxima.